Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar. La Unión decide rumbo a las elecciones municipales 2024. Esta tarde entrevista a candidatos del partido Nuestro Pueblo con la presencia de don Saúl Yanes, candidato a la alcaldía, de don Adalberto Trigueros, quien ocupa un puesto como regidor propietario, segundo regidor propietario, por don Orlando Vega, quien es candidato a la segunda vicealcaldía. Bienvenidos, señores. Continuamos en menos de 4 meses. Elegiremos a los que serán los integrantes del futuro gobierno local, entre ellos a quien ocupará el cargo de alcalde o alcaldesa. Este es un espacio informativo más del periódico Crónicas de la Unión, a través de su medio impreso, sus redes sociales y el sitio web www.crónicasdelaunión.com. Tal como lo hemos hecho desde hace más de 23 años, casi un cuarto de siglo, iniciamos un periodo de entrevistas y conversatorios con aspirantes a ocupar las sillas del segundo piso del Palacio Municipal. Hacemos una breve introducción, agradeciendo por supuesto la sintonía de todos los amigos y amigas del Cantón de la Unión. Y para entrar en detalle con nuestros invitados, queremos hacer la reseña de que en Crónicas de la Unión hemos estado al tanto de las últimas noticias y acontecimientos políticos que nos atañen, que nos involucran, que nos afectan. Queremos hacer la reseña de que estamos al tanto y se ha dado la cobertura periodística a través del medio del acaecer, primero de la no participación de Costa Rica Primero, que lideraba el señor Cristian Campos, conocido en el Distrito Concepción, por disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones, en detalles que en este momento, por razones de tiempo, no vamos a entrar a elaborar. Y de la problemática que se sigue dando con el partido Aquí Costa Rica Manda, supuestamente, o entendemos partido oficial del gobierno, auspiciado y liderado principalmente por la diputada Pilar Cisneros y su grupo de diputados oficialistas, donde por disposición también del Tribunal Supremo de Elecciones se está dando alguna situación con el cumplimiento de la paridad de género, tanto horizontal como vertical. Conocemos en el medio, y así se ha publicado, que han estado presentando las respectivas incidencias, alegatos para descargo de los impedimentos que les ha enumerado el Tribunal Supremo de Elecciones en ese sentido. Y estamos a la espera, al igual que toda la población, todo el electorado del cual somos parte, de las resoluciones que vaya a emitir el Tribunal Supremo de Elecciones para poder garantizar o no la participación definitiva de estos partidos en el ámbito cantonal. De momento, estamos a la expectativa y claros de que por lo menos el partido que lideraba don Cristian Campos está fuera de la contienda electoral, así lo hemos entendido y así lo hemos leído y compartido en un comunicado oficial que ellos han compartido. Y continuamos, por supuesto, también dentro de la incógnita de si Aquí Costa Rica Manda, en la persona de Nilce Buján, podrá o no continuar con sus aspiraciones tanto a alcaldía como a las sindicaturas, que es donde les ha sido impugnado por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Próximamente, a través de Crónicas de la Unión, estaremos detallando toda esta información, de manera que los electores tengamos claro el panorama de quiénes son los partidos políticos, quiénes son las personas que efectivamente sí están participando en esta contienda electoral que culminará en febrero de 2024. Sin mayor preámbulo, la presentación y reconocimiento para el director de este medio, reconocido periodista local, don Leonardo Jiménez, a quien le cedemos tiempo y espacio para la presentación e introducción de nuestros invitados especiales. Muchísimas gracias, don Marvin. Sí, recientemente realizamos una entrevista a don André Cambronero, el jefe de despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones, en donde se indicó que el tribunal estaba tratando de hacer las resoluciones lo más pronto posible. Sin embargo, ellos no tienen un tiempo para resolver fijo. Entonces, los van a tener en zozobra, por lo menos, cuáles van a ser en definitiva los partidos que van a participar en la contienda. Estaremos informando sobre todo eso. Un agradecimiento a don Marvin García por colaborar en este esfuerzo cívico de comunicación. Buenas tardes a don Alberto, a don Orlando y a don Saúl. Iniciamos. Don Saúl, ¿quién es don Saúl Yanes? Y buenas tardes y bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, darle las gracias a Crónicas de la Unión, especialmente a don Leo Jiménez, por invitarnos y darnos la oportunidad de que el pueblo de la Unión nos conozca, que el pueblo de la Unión sepa quién es Saúl Yanes, que el pueblo de la Unión sepa quién es el partido de nuestro pueblo, cómo nace nuestro partido, por qué nace nuestro partido y para qué nace nuestro partido. Mi nombre es Saúl Yanes, soy abogado de profesión, abogado y notario. Tengo 35 años de vivir en Villas de Ayarco, del distrito de San Juan. Fui asesor parlamentario. Ahorita soy litigante y tengo de estar en el partido prácticamente desde su fundación en el 2018. Y nos van a escuchar poco a poco. Muchas gracias, don Leo. Don Orlando. Buenas tardes, don Leo y don Marvin. Bueno, agradecerles a ustedes y a Crónicas por la oportunidad que nos dan. Mi nombre es Orlando Vega Leandro, vecino del distrito de San Rafael, de la comunidad de Quebrada del Fierro. Dirigente comunal por muchísimos años. También dirigente político, dos veces regidor, y hoy pues acá con don Saúl y los compañeros y compañeras que nos acompañan, pues participando en la segunda vicealcaldía, que Dios primero y el pueblo de la Unión nos ayude, vamos a tener el triunfo en las próximas elecciones y ahí estaremos para ayudar a la comunidad que tanto necesita y que quiere un cambio. Don Alberto. Sí, mi nombre es Alberto Trigueros Monestel, conocido en el Cantón de la Unión por Alberto Trigueros y a través de, en la época que fui síndico y luego regidor y en diferentes barrios son conscientes del trabajo que llevé a cabo en ese periodo. Todos me conocen acá por la práctica de diferentes deportes, donde hemos inducido a cientos de niños y jóvenes en la rama del deporte con un propósito de sacarlos de los vicios, trabajar con ellos para que ellos lleguen a ser profesionales y gracias a Dios, de la cantidad de jóvenes que preparamos, solo uno o dos, hablemos así, se nos salieron del redil. Pero por lo demás me siento orgulloso con el trabajo que hice y espero que en estas próximas elecciones tenemos una serie de proyectos en beneficio de la niñez, de la juventud y sobre todo el comercio de Tres Ríos, que está sufriendo una situación bastante difícil. Y nosotros ya tenemos una planificación para mejorar eso. Don Marvin. Muchísimas gracias. Mire, entramos en materia porque todo lo que es emprendedurismo y noticias positivas para el Cantón de la Unión, por supuesto que a los electores, a los contribuyentes, a los habitantes del cantón nos encanta escucharlo. Y voy a remitirme básicamente a lo último que menciona don Adalberto. Permítame en confianza de años decirle don Beto Trigueros, que es como lo se conoce aquí en el cantón. Muchas bueno. Gracias, don Beto. Para los tres la pregunta, el que tenga gusto contestarlo, porque no es una pregunta, sino más bien entrar en un conversatorio para exponer ideas, que es para lo que se les ha invitado a ustedes el día de hoy. Don Beto menciona una serie de proyectos, sobre todo enfocados en el acontecer del comercio en el cantón, situación que muchos conocemos, y habla también de ya han establecido una planificación para enfrentar la problemática. ¿Podrían detallarnos esos proyectos y ese planeamiento que tienen entre manos para compartirlo con toda la comunidad? Sí, claro. Mire, digamos, uno de los proyectos que tenemos es la abertura de todos los campos deportivos en beneficio de la niñez y la juventud. Ahora, en cuanto al asunto del comercio, para nadie es un secreto la consecuencia y si nos damos una vuelta en el distrito central, vemos una cantidad de locales vacíos. ¿Por qué? Producto de una mala planificación en cuanto a lo que son las vías en nuestro distrito central. Y entonces nosotros vamos a hacer una,
un estudio, un análisis para conversar con los comerciantes para buscar esa solución a esa problemática que ellos tienen, que ya nosotros la tenemos más o menos planificada, ¿verdad? Y entonces en base a eso vamos a trabajar. Y le repito, una de las prioridades, y tengo ahí fotos y materiales y para constatar lo que yo le estoy diciendo, el trabajo que hemos hecho con la niñez y la juventud de este cantón. Y entonces he estado conversando con muchos dirigentes deportivos y con muchos jóvenes y niños de la necesidad de abrir esos campos deportivos, y lo vamos a hacer. Muchas gracias, don Alberto, don Beto. Quisiera puntualizar un poco más e insistir en la pregunta. Conocemos la problemática que tienen los comerciantes a nivel de distrito primero, a nivel de distrito central, Tres Ríos. Conocemos también que ya esa problemática se está extendiendo a distritos comercialmente en vías de desarrollo, como es Concepción, como es San Diego, donde las vías, estamos entendidos y claro, como usted bien lo apunta, don Beto, quizás no han sufrido la mejor de las planificaciones en base a las necesidades comerciales. Eso es parte, diría yo, una pequeña parte de toda la problemática del comercio. Cuando me ilusiona usted diciéndome que ya tienen un planeamiento para poder enfrentar o resolver estas situaciones, es lo que me gustaría escuchar, lo que de verdad me ilusionaría escuchar. Igual la pregunta abierta para los tres, para que nos retroalimenten con esta información que estamos deseando escuchar. Sí, bueno, primero que nada, tenemos un plan específico, y el plan específico es sencillamente eliminar todas las zonas amarillas que ha marcado ahorita la municipalidad, perjudicando, cerrando comercios en el Distrito Central y, como lo dice usted, también en lo que es Concepción, y está perjudicando el comercio, se están cerrando negocios, y eso no puede ser, no puede ser que, digámoslo así, no puede ser que la alcaldía o el alcalde que en este momento hay en el cantón se preocupe más por cosas económicas que por mantener cientos de familias con trabajo, porque cada negocio que se cierra en el Distrito Central de la Unión se quedan 5, 6, 7, 8, 9 familias sin entradas, sin recursos para mantener a sus hijos. Nosotros tenemos un plan y lo vamos a coordinar junto con el comercio, de darles a cada persona que llegue a comprar a un comercio, darle 45 minutos libres para que pueda parquear su carro, pueda comprar tranquilo, pueda agarrar su carro e irse sin que haya ese acoso de la policía municipal, del tránsito municipal, y apenas llega usted con su carro y no se ha bajado cuando ya tiene un policía atrás. No, señores, no podemos seguir perjudicando este cantón, no podemos seguir arruinando las fuentes de comercio que tiene este cantón. Para nadie es un secreto que el Distrito Central de la Unión, el Distrito Central, es el que genera el comercio y el que genera más empleo en todo el cantón. Y no podemos seguir perjudicando a esta gente, cerrándole los negocios por un capricho de un alcalde, hablémoslo así, por un capricho de un alcalde, por un capricho de un jefe de la policía de tránsito, que ya todos conocemos, no voy a decir nombres porque ya lo conocemos, sabemos quién es, que sus mentalidades ha sido llegar a la municipalidad a perjudicar el cantón completo. Esa es la verdad, eso es lo que ve la gente, eso es lo que la gente nos dice. ¿Cómo hago? Voy a cerrar mi negocio en 3 meses porque no puedo subsistir. No puedo subsistir. Y en ese comercio hay 2, 3, 4 familias. Y de esas 4 familias dependen 30, 40 personas. Tenemos que pensar con lógica, con razonamiento. Y tenemos que brindarle a todo este comercio de la Unión, no solo el Distrito Central, sino a todos los distritos del cantón, brindarle seguridad comercial. Ellos tienen que estar seguros de que el alcalde que llegue, el nuevo alcalde que llegue, los va a apoyar. Que esa es nuestra meta, levantar este cantón económicamente, socialmente, en seguridad, en infraestructura, en educación, en deporte. Eso es lo que tiene que llegar a ser un alcalde, no preocuparse por un sueldo de 4, 5, 6 millones
mientras hay cientos de familias, cientos de madres solteras, cientos de niños que al día siguiente no tienen qué comer para irse a la escuela. Mientras que el alcalde está sentado en una silla, gobernando para unos pocos, administrando la municipalidad para unos pocos. Y eso no puede ser. Y nuestro pueblo no lo va a permitir. No lo va a permitir más. No lo va a permitir ni a él ni a otra persona que quiera llegar. Porque esa silla en la alcaldía va a ser para nosotros, va a ser para el pueblo. Es hora de que el pueblo retome la autoridad que tiene sobre la municipalidad. La municipalidad es del pueblo, no el pueblo de la municipalidad. El alcalde es un empleado del pueblo. El alcalde no es el que manda al pueblo. El alcalde es un servidor del pueblo. Y eso es lo que nosotros le decimos a todas las personas que nos están escuchando, a todos los pilaricos. Pilaricos, vamos a ir a la municipalidad, pero queremos que ustedes nos ayuden a gobernar esa municipalidad. Queremos que ustedes sean nuestros jefes directos, que la municipalidad va a tener puertas abiertas para todo el pueblo de la Unión. No va a ser de que llegan a buscar al alcalde y el alcalde no está y está sentado tomándose una taza de café. Nada más por no atender al pueblo que lo eligió él ahí, el pueblo que lo llevó ahí. Nosotros vamos a hacer una municipalidad de puertas abiertas, vamos a hacer una municipalidad sin techo, una municipalidad donde sea el pueblo que manda y no nosotros. Nosotros vamos a ser servidores del pueblo. Eso es lo que nuestro pueblo les ofrece, el partido Nuestro Pueblo les ofrece, que ustedes, pueblo de la Unión, sean nuestros jefes. Nosotros queremos llegar a la municipalidad a ser sus empleados, hacer sus empleados y hacer crecer este cantón en unidad. Para eso se necesita una integridad completa de todas las organizaciones del cantón de la Unión. Organizaciones constructivas, organizaciones de desarrollo, municipalidad, mujeres solteras, madres solteras, que se arrimen a la municipalidad porque ahí les vamos a ayudar. Ahí vamos a ayudar al pueblo de la Unión, sin importar quién sea, sin importar su estrato social, vamos a ayudarles a todas las personas de este cantón, porque queremos dentro de 4 años, no estamos pensando en 4 años, estamos pensando en 8 años. En 8 años vamos a entregar un cantón completamente sin pobreza. No va a haber pobreza más en este cantón, porque vamos a crear fuentes de trabajo, vamos a crear empresas, pequeñas empresas, convenios con muchas empresas, con organismos internacionales. Nosotros nos hemos estado moviendo, coordinando, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Estamos moviéndonos por ustedes, pilaricos, por ustedes, porque queremos que nuestro cantón sea un cantón donde ya no haya más pobreza, que sea un cantón donde el alcalde no va a ir por un sueldo, el alcalde va a ir a servirle a ustedes. Eso es lo que queremos. Don Saúl, pues, ya conversaron un poquito de la necesidad del ordenamiento vial en Entre Ríos, y don Marvin comentó Concepción, y también sea en San Diego y en otros sectores del cantón, también sea en Dulce Nombre, también sea en Yerbabuena, en muchos sectores. Eso en cuanto a ordenamiento vial. Pero sobre temas cantonales, ¿cuál es su visión de cantón? ¿Cuáles son los principales temas que ustedes abarcarían? Hablando de desarrollo territorial, ordenamiento territorial, hablando de deporte. Empecemos con esos dos únicamente. ¿O cuáles son los 3 o 5 temas principales que ustedes retomarían en una eventual alcaldía y regidurías? Leo, verás que dentro de nuestro plan que tenemos, ¿verdad?, de gobierno, y si Dios lo permite, y con la ayuda del pueblo llegar, sí nos preocupa muchísimo, y en este momento clarísimamente, lo que es la parte de seguridad. Entramos, entrarle a esta parte, necesitamos ver de qué forma podemos nosotros coordinar con las instituciones que les corresponde la seguridad, porque a veces pensábamos, oímos, que mira, creamos una policía municipal, que tenemos esto, pero ¿tendremos o no tendremos la capacidad del municipio para tener la policía municipal? Y ver todas las situaciones difíciles que están pasando en este momento, ¿verdad? Y para nadie es un secreto que lamentablemente la pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Eso es bien difícil. Entonces necesitamos coordinar con esas instituciones,
que vengan a nuestro cantón, que nosotros ya gobernando, estando en la alcaldía y con muchísimos regidores y síndicos, y así Dios lo permite y el pueblo lo da, poder coordinar y que en cada uno de los distritos haya seguridad, que haya casetas policiales, que podamos nosotros, si es del caso, ofrecerles recursos, si así la ley nos lo permite, ofrecerles infraestructura, si la tenemos, ofrecerles terrenos para que puedan construir, pero necesitamos esa parte. Pero hablabas del deporte. El deporte es algo que, aun cuando yo no soy un gran deportista, ¿verdad? Así lo digo, pero sí, cuando voy por el cantón, cuando voy por los lugares donde con mucho sacrificio se ha hecho para poder tener infraestructuras, tener canchas, y verlas uno que están cerradas y que los niños están afuera y que quieren entrar, y dice uno, qué tirada. Y lo digo específicamente en el distrito de San Rafael, que cuando estaba de regidor se luchó para que se diera el terreno para hacer la plaza de deportes, y también en la Chiseta y en otras que he estado, la de San Diego, y ver los niños afuera, esas infraestructuras. Don Orlando, tal vez vamos por temas. Ustedes hablaron de seguridad. Hablemos de seguridad. Partido Nuestro Pueblo, ¿a favor o en contra de Policía Municipal? Consulto. Bueno, yo diría que, en mi caso, lo que yo diría es que la seguridad la debe tener la gente que tiene la experiencia de seguridad, ¿verdad? Entonces, nosotros facilitarle desde el municipio todas las posibilidades de que ellos puedan tener infraestructuras, si se requiere algún tipo de presupuesto, si legalmente así se puede, pero que seamos nosotros parte con ellos de la solución a la problemática de inseguridad. ¿Policía municipal o no policía municipal? Adelante, Saúl. Bueno, ustedes saben que la seguridad en el país está carcomiendo nuestra sociedad. Y nosotros como cantón no somos la excepción. Somos uno de los cantones que estamos liderando esta inseguridad que hay en el país. Nosotros estamos a favor de crear, ya hemos tenido reuniones con varias organizaciones a nivel gobierno, y vamos a crear una policía municipal profesional. Profesional. Todo esto mancomunado o unido con los organismos del gobierno. Hemos hablado con el Poder Judicial. El Poder Judicial nos recomienda hacer una policía profesional, algo que usted como comerciante, don Leonel, llegue y le digan a usted, mire, don Leonel, vamos a crear una policía municipal profesional, pero usted estaría de acuerdo de pagar la módica suma de 1.500 colones mensuales. Necesitamos buscar financiamiento para esa policía. La municipalidad ahorita su presupuesto lo gasta más pagando salarios que invirtiendo en el pueblo. Entonces tenemos que ver cómo es, como proyecto, como plan de gobierno municipal de nuestro pueblo, darle prioridad a la seguridad. Segundo, vamos a hacer una reorganización municipal. Tenemos que medir cuánto se gasta del presupuesto que pagan ustedes, pilaricos, que pagan ustedes, en qué se gasta ese presupuesto. Porque no puede ser que un cantón de la Unión tenga más de un 60, 62% que se gaste en cosas fijas, por no decir en salarios, que de 17 mil millones, 10.640 millones se vayan en gastos fijos y queden solamente 4.440 millones para gastarlos en lo que sobra.
para gastarlos en el pueblo que llevó al alcalde, el pueblo que llevó a toda esa organización de un partido a la municipalidad y se olvide del pueblo. Nosotros vamos a darle prioridad al pueblo, prioridad a la vivienda, prioridad a la seguridad. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro gobierno, en la municipalidad. El pueblo que nos lleva ahí es el que va a tener la prioridad en todo. Leo, hace unos meses atrás, perdón, un jefe policial me llama y me dice que si yo le puedo ayudar. Le pregunté en qué y me dijo que tenían 9 patrullas botadas. Formé un grupo con Ulises Barrantes, Jorge Montoya y otros más, y en vuelta de mes y medio pusimos las 9 patrullas a caminar con ayuda de empresarios de este cantón. Cuando yo me presenté a la comisión de la municipalidad, les dije que por qué no nos absorbían a nosotros como subcomisión para trabajar con los documentos de ellos. Y le pregunté cuál era la donación de ellos y fue negativo. Y increíble que una patrulla andaba con una batería prestada y nosotros teníamos empresas que nos donaban baterías, pero que necesitábamos un documento haciéndolo constar de que nosotros pertenecíamos a la comisión de la municipalidad y no hubo respuesta. Pero el pueblo quiere cooperar, y eso estoy plenamente seguro, porque si en mes y medio pusimos 9 patrullas a trabajar, yo creo que para mí debe haber un convenio municipalidad-guardia civil, como lo hizo Mario Redondo en Cartago, que sus donaciones son millonarias para que las unidades estén totalmente en buen estado. Y yo pienso que nosotros vamos a hacer eso. Gracias. Me deja gratamente impresionado don Saúl cuando habla de un palacio municipal enfocado en el servicio a la comunidad y no a la inversa. Yo tengo entendido, y me corrigen si me equivoco, estoy en derecho a equivocarme también, ¿verdad? Entiendo, don Saúl, que usted ya ha recorrido los pasillos municipales, en algún momento fue asesor del sindicato de la Municipalidad de la Unión. Eso obviamente le conlleva experiencia de conocer, saber y dominar lo que es el municipio internamente. Es muy diferente, porque así lo percibimos los contribuyentes, de la puerta para adentro que de la puerta para afuera. No ignoran ustedes también, como ciudadanos, como contribuyentes, como mis vecinos del cantón, hace 4 años hubo una confrontación tremenda entre el personal municipal sindicalizado y quien ocupaba el cargo de alcalde, nuestro recordado Toba, porque a través de su vicealcaldesa, casualmente se llamaba a los funcionarios municipales a procesos disciplinarios fundamentados en incumplimiento con los indicadores de gestión, que son los que alimentan ese tipo de evaluación. Espero no, y considero no debería serles ajeno a ustedes estos términos en vista de que son candidatos a ocupar el gobierno local. Don Saúl, ¿cómo enfocamos ese servicio que usted tan animosamente ofrece a la comunidad desde la perspectiva de un gremio sindicalizado interno, muchas veces casi que indomable? ¿Cómo plantea usted una reorganización, utilizando su misma palabra, en el sentido de que una reorganización implica cambios? Y habla usted abiertamente de la problemática de que la planilla es el saco de arena, el lastre que muchas veces se está arrastrando para poder utilizar mejor los recursos municipales en otras cosas. ¿Cómo amalgamar, en base a su experiencia como ex asesor del sindicato municipal, el poder llevar a cabo estas cosas? Porque suena un poquito contradictorio el poder establecer estos propósitos conociendo lo difícil que es trabajar con un gremio público y totalmente organizado, y que ha dado siempre voces manifiestas
de que no son totalmente acordes a lo que la administración propone, justamente en beneficio de los contribuyentes y no del, de la planilla. ¿Cómo vamos a poder trabajar esto, Saúl? Ok, primero que nada, con todo respeto, corregirlo, nunca he sido asesor del sindicato de la municipalidad, ni mucho menos, ni nada de eso. Primero corregirlo por ese lado. Después... Valga la aclaración, y por supuesto le agradezco la aclaración, el dato que tengo no es el correcto. Y no se preocupe. Bueno. La vida es muy sencilla. La vida es muy sencilla. En la vida tenemos dos cosas, el bien y el mal, el ver y el no ver. Y desde la municipalidad, nosotros vamos a coordinar con los sindicatos. Vamos a coordinar con ellos. Los sindicatos no son nuestros enemigos. Los sindicatos más bien van a protegernos a nosotros en la municipalidad, porque nosotros no vamos a llegar a pasarle a nadie por encima. No, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer hasta donde la ley nos permita. Eso que quede claro, hasta donde la ley nos permita hacerlo. Entonces no vamos a tener ninguna discordia con el sindicato, porque soy una persona pacificadora, soy una persona de hablar, me gusta llegar a consensos, y me gusta hasta si hay que perder. Muchas veces perdiendo se gana. Entonces, yo no veo problemas que vaya a tener con ello. Y en cuanto... Vean. El problema de la municipalidad que ha tenido en los últimos 30 años, excluyendo a uno que otro por ahí, es que han llegado a gobernar para amigotes. Han llegado a gobernar, lo repito, para amigotes. Nosotros no. Nosotros vamos a llegar por esos mismos intereses que tienen los sindicatos de darle al pueblo lo que el pueblo nos da. El pueblo nos paga impuestos, el pueblo nos elige, el pueblo nos tiene ahí en ese lugar de privilegio, pero un lugar donde tenemos que llegar a servirle al pueblo, no a servirnos del pueblo. Ese es el problema, que la gente que llega pierde el norte, pierde por qué razón está en la municipalidad, por qué razón lo elige el pueblo. Nosotros vamos a llegar a servirle al pueblo. Miren, lo he dicho, y mis asesores me dicen, no diga eso en público, lo voy a decir. Si tengo que llegar y dar mi sueldo a las madres que necesitan, lo voy a dar, porque yo no voy por un sueldo, yo voy por ayudar a esa gente que he recorrido y que he visto, que una madre llegue y me llama, a estas alturas me llama, don Saúl, no tengo nada que darle a mis chiquitos mañana, ¿usted me podría regalar un diario? Si yo no tengo, yo llamo y voy y se lo llevo. Independientemente de que quede o que no quede, para mí servir es la prioridad, no servirme de la gente. Entonces, yo no veo cuál es el problema. Hay recursos, la municipalidad tiene recursos. Están siendo mal distribuidos esos recursos. Hay prioridades. Un ejemplo, nosotros nuestra prioridad para esta administración, pero lo vamos a lograr como a largo plazo. Queremos hacer. Ustedes saben que la municipalidad hace poco recibió casi 4 hectáreas de un porcentaje que le dieron ahí de unos proyectos urbanísticos. Nuestra meta en el plan de gobierno es construir 4 torres y vamos a hacer 300 casas de vivienda de interés social. Vamos a darle al pueblo lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo merece. No nos va a importar que esas 4 hectáreas valgan 4,000 millones. Nos interesa el pueblo. Al pueblo es el que le vamos a construir 4 torres de vivienda para sacar a todo ese montón de madres solas de Río Azul. Vamos a sacar esas madres que usted va ahí, mi hermano, usted va ahí a esa casa. Y la señora con el barro a la rodilla, se le cae un bollo de pan en el barro y el chiquito lo agarra y se lo come. ¿Cómo puede uno vivir con un salario de 4, 5, 6 millones de pesos sabiendo que el pueblo que lo eligió no tiene qué comer, no tiene dónde dormir,
no tiene un techo donde amanecer. Eso no puede ser. Eso no puede ser en una persona racional. Eso no puede ser en una persona que es elegida por el pueblo. Porque le digo una cosa, usted sabe que los alcaldes son elegidos por la gente pobre. Los ricos no van, a dar su dedo. Ellos no van a votar. No les interesan las alcaldías. Nada más les interesa cuando está el alcalde de su conveniencia y llegar y pedir. Pero la gente que elige son esos que andan con el barro en las rodillas. Son esos que no tienen qué comer. Son esos que no tienen una casa donde vivir. Esos son los que eligen a los alcaldes. Ustedes pueden darse cuenta. En las elecciones pasadas a la alcaldía, ¿cuántos votantes, cuántos electores tiene la Unión? Casi 73 mil electores en las elecciones pasadas. Casi 73 mil. ¿Y saben ustedes cuántos fueron a votar? 23 mil nada más de todo el cantón. Hubo un abstencionismo de un 68% casi. Y de ese 32% que fue a votar, un 2.75 eligió al señor Cristian. Un 2.75 lo eligió. De 23 mil electores, votaron 5.300 y algo por él, 4.000 y algo. Los demás votaron por otros partidos. Como un alcalde pretende tener mayoría en un consejo municipal, ¿cómo pretende gobernar como tiene que gobernar un alcalde si no tiene mayoría, si fue elegido por la minoría? Nosotros le pedimos a ustedes, pilaricos, les pedimos con todo respeto, con toda humildad y con todo el amor, denos sus votos el día 4 de febrero del 2024 para que usted nos ayude a gobernar en la municipalidad, porque sus opiniones, sus experiencias, los adultos mayores que ahorita recorren las calles deambulando, que no tienen quien los cobije, adultos mayores que están metidos en organizaciones que están siendo estafados, que están siendo robados, porque eso me dicen a mí, licenciado, mira que estoy en tal organización y ahí me piden plata y plata y plata que me van a ayudar, dice, y se desaparecen. Me piden rifas, que compre rifas y se desaparecen. La municipalidad, por medio de una oficina de interés social que vamos a crear, se va a encargar de toda la parte social de la municipalidad. Se va a encargar de buscar esas familias que verdaderamente no pueden pagar ni un alquiler para ayudar a esas familias. Y si hay, la Unión es un cantón que tiene muchos recursos. Hay que saberlos canalizar, hay que saber explotar la economía de este cantón. Pero tenemos que hacerlo junto con el pueblo. Solo no podemos hacerlo. No podemos llegar y encerrarnos en cuatro paredes y decir yo soy el que mando aquí y olvidarme del pueblo. No, hay que integrar al pueblo, a la municipalidad. Que el pueblo ayude a tomar decisiones por medio de los síndicos, por medio de los concejales, por medio de los regidores, que sea el pueblo que plasme su idea en la municipalidad, que sea el pueblo que se haga hablar en la municipalidad, por medio de esos representantes que hay en cada distrito de ellos. Por eso, a todos los habitantes de la Unión les pedimos su voto el 4 de febrero, y se van a dar cuenta que la municipalidad es de ustedes. No es del alcalde, es de ustedes, pueblo de la Unión. Sí, don Marvin. Gracias. Don Beto, tal vez si me permite solo un segundito para reorientar la pregunta, porque es apasionante escucharlo, don Saúl, créame que sí. Como le reitero, sé que don Leonardo los invita para que tengamos un conversatorio de amigos, de vecinos. Y es apasionante escucharlo, porque la orientación que usted trata de darle a la política cantonal, a la ejecución más bien de la política cantonal, en bien de intereses sociales, siempre es bueno. Pero aquí hay dos factores que a mí me están preocupando, o no preocupando, sino me dejan inquieto y me gustaría aclarar por medio de don Saúl. Don Saúl, cuando usted habla de reorganización, pues yo entiendo que me está hablando de la estructura actual municipal. Casi que diría que un sinónimo sería reestructurar, o me equivoco. ¿Qué tan amplia es esa reorganización o reestructuración?
a quienes afecta. Porque si usted me habla de servicio y de direccionar todo hacia bienes sociales, bueno, es que los empleados municipales también tienen familias y tienen que comer. Y entonces hay que pensar en ellos también en ese sentido de que si hay una reestructuración, porque ustedes han dicho ya en tres oportunidades que la planilla municipal absorbe un alto porcentaje de ese presupuesto que podría destinarse a otras cosas. Debo ligar la reestructuración con el tema de la planilla, no necesariamente estoy diciendo que, es que estén pensando en reducirla, pero ¿qué debo entender entonces? ¿Hacia dónde están dirigiendo esta propuesta? Entiendo su pregunta. Nosotros, apenas ingresemos a la municipalidad, vamos a pedir un informe de gestión. Vamos a pedir un informe de control interno de la municipalidad. Con relación a esos dos informes que vamos a pedir, nos vamos a dar cuenta cuál es la reestructuración que hay que hacer en la municipalidad. Un control interno, vamos a pedir un auditoraje completo de la municipalidad. Vamos a revisar contrato por contrato de todo lo que ha hecho este gobierno anterior. Vamos a revisar todo eso. Y esperamos en Dios que todo salga bien, que todo salga transparentemente. De eso va a depender la decisión que tomemos ya estando en la municipalidad. ¿Respetamos todos los derechos laborales? Vamos a respetar la ley. Yo como abogado soy amante del respeto de la ley. Vamos a respetar. Vamos a llegar hasta donde la ley nos permita llegar. Vamos a llegar hasta ahí. Pero de ahí todo lo que esté fuera de la ley lo vamos a sacar a la luz pública, lo vamos a sacar a la luz pública y tendremos que tomar acciones si hay algo anormal. Pero sí vamos a pedir un informe de gestión, un informe de control interno y un auditoraje total de la municipalidad. Porque escuchamos a la gente hablar cosas, escuchamos a la gente decirnos cosas raras. Entonces, vamos a llegar a la municipalidad y vamos a llegar con ese espíritu, no de perjudicar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, no va a haber ninguna persecución contra nadie, pero sí todos aquellos nombramientos que se están haciendo, que se han hecho fuera de la ley, o aquellos contratos que se han hecho fuera de la ley, o aquellos contratos que se han hecho beneficiando a terceras personas. Vamos a actuar con todo el peso de la ley. Don Raúl, perdóneme, pero ¿no le parece que acaba de declararle o hacerle una declaración de guerra usted al sindicato de la municipalidad? No, señor, en absoluto. No, señor, en absoluto. Eso es lo que usted quiere decirle a la gente, pero no es así. En absoluto. El sindicato va a trabajar de la mano con nosotros. El sindicato nos va a ayudar a nosotros, porque nosotros vamos a estar al servicio del sindicato. No el sindicato al servicio de nosotros. El sindicato es del pueblo. El sindicato tiene voz y voto en la municipalidad y eso lo vamos a respetar. Estoy claro en que el sindicato siempre ha tenido voz y voto y cuota de poder a nivel de la municipalidad y eso los respetables señores de nuestro pueblo jamás lo van a ignorar y nosotros como usuarios y contribuyentes tampoco. Es que me preocupa. Y le aclaro, no es que quiera ventilarlo o tratar de vender esa idea de esa manera, no. Por eso se le da la oportunidad de que usted pueda contrarrestarlo y aclararlo. Porque de pronto lo que puede quedar en el aire es justamente la impresión de que hubo una declaratoria de guerra. Porque mire, no ignoramos la realidad municipal a nivel laboral, que cuando se habla de reestructuración y sobre todo en el sector público, cuando se habla de recalificaciones, cuando se habla de pedir incluso una auditoría, que fue la palabra que usó usted, una auditoría es algo fuerte, sobre la gestión, los indicadores de gestión y demás, es el mecanismo con el que se evalúa el personal municipal. Entonces se queda uno pensando, caramba, ¿qué fue lo que me quiso decir? No, yo era que no soy partidario de sentir temor
a que me hablen de reestructuración, y le hablo desde mi perspectiva como contribuyente. No estoy aquí ni como político ni como parte de ninguna agrupación política en este momento porque carezco de militancia. Al contrario, los invito a que me convenzan de responsablemente yo voy a ir a depositar mi voto. Entonces, señores, están ahí para convencerme a mí y convencer a esos miles de electores y sobre todo al abstencionismo, no llamemos si viven en pobreza o en riqueza, pero es abstencionismo real que hay en el cantón tan exagerado. Esa es la invitación, don Saúl, a que podamos Gracias. Aclarar esos puntos. Entonces, yo sigo con la duda, ¿qué debo interpretar? Hay una reestructuración, ustedes plantean efectuar una reestructuración a nivel interno en la municipalidad, hablando de todo lo que es el organigrama de la misma organización, valga la redundancia, porque un orden tiene que existir. ¿Cómo debemos interpretarlo? De verdad me encantaría que aclarar eso en mi mente. Es muy claro, vamos a pedir un estudio real del estado en que se encuentra, en que vamos a recibir la municipalidad. Eso lo vamos a hacer como ciudadanos responsables, porque yo cuando salga le tengo que dar cuentas a mi pueblo. Al que me elige tengo que darle cuentas. ¿Qué hago yo si llego a la municipalidad? Me hago el maje con algunas cosas que estén pasando, me hago el maje con algunos nombramientos raros, y entonces ¿cómo me van a tachar a mí después? ¿Por qué? Usted estuvo 4 años en la municipalidad y no hizo nada. Usted estuvo 4 años en la municipalidad y se dio cuenta y no quitó a esa persona. A mí no me van a decir eso. Yo voy a entrar, se va a hacer un estudio exhaustivo, vamos a pedir lo que le dije, estudios contables, cuentas claras, respetamos los derechos, respetamos derechos laborales, pero vamos a pedir cuentas claras. La ley no protege a alguien que hace cosas anómalas, ¿o sí? No, ¿verdad? Bueno, por supuesto que no, don Saúl. Entonces a eso es que vamos a llegar. Yo como abogado quiero llegar a la municipalidad a que las cosas sean claras. Si todo está bien, bendito Dios, porque yo quiero rendirle a mi pueblo cuando yo salga, decirle a mi pueblo, ustedes me nombraron 8 años, hicimos esto y esto y esto, esto entró a la municipalidad, esto se gastó, se hicieron estos proyectos, los hicieron ustedes, porque yo no voy a hacer nada, yo soy un empleado, yo llego a acatar las necesidades del pueblo, a eso voy a ir yo. La última pollita, si me permiten, nada más relacionado con el tema, porque sé que don Alberto hace rato está levantando la mano, miren, ustedes no desconocen que la misma Contraloría General de la República se queja amargamente de que una de las cosas o de las instituciones que públicas que más difícilmente se ejerce controles es en los municipios. La misma Contraloría General de la República no ignora que es prácticamente imposible determinar la realidad económica y financiera de una municipalidad, justamente por lo que usted está citando, los manejos y las formas, cómo se hacen las cosas, cómo se presupuestan. Estamos en un municipio donde el Consejo Municipal ha rechazado prácticamente ya 3 veces el presupuesto anual de la alcaldía. Es un desafío tremendo lo que usted está comentando, es interesantísimo, pero hay que nutrirlo, respetuosamente lo digo, hay que nutrirlo un poco más con contenido que me suene muy, muy, muy palpable, muy realizable. Hasta aquí mi intervención, entiendo que don Beto quería. Sí. Alberto, para entrarle a otro tema. Sí. La problemática con el sindicato, no hay problemas. Lo que pasa es que la huelga que duró 1 mes, los sindicatos tenían razón, y lo voy a decir por qué. Algunos empleados trabajaban 12 horas y le pagaban 8 horas. Le quedaban debiendo, tengo el conocimiento de un empleado que trabajaba 12 horas durante 12 años. Le pagaban 8 horas. Imagínense la cantidad de horas extras que le debían. En ese entonces, se le debían 500 millones a diferentes empleados. Que el sindicato quería que esos dineros se les pagaran. Y el alcalde en ese entonces y la alcaldesa, yo tuve reunión con ellos y les dije y les presentamos la opción de que la municipalidad les pagara 100 millones anuales para esta gente. El sindicato dijo sí, pero el alcalde y la alcaldesa no,
y nunca les pagaron. Cuando se vino la huelga, ese monto estaba en 900 millones. Pero con el sindicato no hay problema. Con el sindicato, si uno trabaja con ellos, ellos ayudan más bien. Pero hoy no es el problema. Ahora, ¿cuál ha sido el problema de la municipalidad? Le voy a poner así por encima. Prepotencia de un alcalde, expulsaron a unos empleados y hicieron la denuncia, la hicieron a destiempo. Y esos empleados pelearon y le ganaron el pleito a la municipalidad, que dicho sea de paso, todos los pierde. Y hubo que pagarles. Yo saqué en Crónicas de la Unión, y ahí tengo esos periódicos. Yo puse así: así se invierten sus impuestos. Pagando, a uno le pagaron 21 millones, a otro 23 millones, a otro 18 millones. Aparte de eso, vino una estafa que le hicieron a la municipalidad, que la alcaldesa la tenía tapada por 50 millones. Y yo tengo todos esos documentos ahí. Entonces, esos son los problemas que ha habido en la municipalidad. Malos manejos de dineros. Pero esta municipalidad no es para que esté en una situación como la que se encuentra actualmente. Ay, bueno, tenemos muchos temas y ya no, lo que nos queda son 10 minutos. Si ustedes avalan, seguimos un ratito más. Continuamos después de las... No hay problema. Sí, hasta donde usted considere que debe parar. Pura vida, entonces, muchas gracias. La Unión es un cantón de contrastes. Un sector de alto crecimiento adquisitivo y de un buen nivel educativo técnico y profesional. Y otro con grandes carencias de oportunidades de estudio y trabajo. En ambos casos no existen fuentes de trabajo, lo que les hace emigrar a otros cantones. ¿Cuál es la propuesta de nuestro pueblo para el tema empleo? Leo, verás qué preocupación con eso, ¿verdad? Seguimos siendo el cantón dormitorio, no tenemos desarrollo, no tenemos fuentes de empleo, pero también eso va ligado a problemas de educación, ¿verdad? Y vemos la deserción en los colegios, entonces, ¿cómo van a contratar a personas que no tienen los estudios para poder llegar a presentar su currículo a una empresa? Nosotros queremos ver la posibilidad de tener, ojalá en los centros más poblados como San Diego, Concepción, alguna sede del INAH que pueda llegar, que coordinemos y que le podamos dar algo técnico para que cuando las empresas vayan a contratar, la gente esté capacitada y no tenga que estar migrando a otro lado la gente a trabajar. Entonces, necesitamos ir de la mano de lo que sería la parte de educación y con la parte de las fuentes de empleo. Necesitamos traer fuentes de empleo, pero ¿qué hacemos si por un lado traemos las fuentes de empleo y por otro lado tenemos la inseguridad? Por otro lado, el mismo municipio le cierra las puertas a los comercios. ¿Por qué? Porque le ponen las rayas amarillas, porque le ponen las cámaras, porque los inspectores de tránsito están inmediatamente que alguien se parquea y hacer la compra en la farmacia, en la carnicería, están detrás. ¿Me explico? Entonces, eso está haciendo desde que no podamos traer gente a que invierta en el cantón, porque lo que dice, ¿para qué vamos a ir si ahí ni siquiera se puede ni siquiera estacionar uno ahí? En el centro no podés. Entonces, eso es parte, tiene que ir en conjunto. La parte esta que estamos viviendo ahorita de la educación, el desarrollo de la fuente de empleo, y lógicamente con la gente que venga a crear bolsas de empleo, que sean para la gente del cantón, que sean para los pilaricos, que si se viene a instalar una empresa en el cantón, que le den la prioridad primero a la gente del cantón. ¿Por qué? Porque vienen empresas y traen gente de otro lado. Entonces, y la gente nuestra saliendo. Entonces, yo trabajé 44 años en el Ministerio de Ambiente, hoy gracias a Dios pensionado, tuve que levantarme a las 3:40 de la mañana para poder trasladarme y llegar a la casa a las 9 de la noche. Si hubiera tenido tal vez alguna posibilidad de tener un empleo más cercano, no hubiera tenido que estar haciendo ese sacrificio, el mío, el de mi familia, pero necesitamos eso. Entonces, primero tenemos que darle también seguridad a la gente que viene a invertir y eso va a ser parte nuestra cuando Dios primero y el pueblo nos ayude a que estemos en la municipalidad. Don Alberto, sobre el mismo tema, para entrarle a muchos temas que tenemos. Trabajo, don Alberto. Fuentes de empleo. Bueno, desgraciadamente, me recordaba acá el compañero,
una reestructuración tan mal en este cantón que en 10 años únicamente lo que hicieron fue crear urbanizaciones, y eso ha traído muchos problemas. Ha venido mucha gente de afuera y no hemos pensado en cómo buscar un sistema. En nuestras reuniones estuvimos hablando de crear un tipo de oficina para que jóvenes de ambos sexos, aunque no tengan el bachillerato, tengan el medio de alcanzar un segundo idioma que los capacitaría para una cantidad de empresas como los call center. Ahí ellos tendrían una opción para ese trabajo. Y eso sería algo que vamos a meter gratuitamente para que cantidad de niños y de diferentes sexos puedan llegar a alcanzar una forma más fácil un empleo. Pero yo creo que lo que decía acá nuestro próximo alcalde es traer empresas. Y hay un asunto. El Cantón de la Unión todavía cuenta con terrenos para montar empresas, pero a veces los entrabamientos están en la municipalidad. Entonces, la municipalidad, hace poco un señor me dijo que necesitaba un terreno para montar unas empresas. Y fuimos a la municipalidad y no hubo manera. ¿Por qué? Porque el uso de suelo era habitacional. El uso de suelo era agrícola. Y entonces se cayó una empresa que podía albergar 50, 70 empleados del Cantón de la Unión. Y eso es una reestructuración que nuestro futuro alcalde vamos a analizar. Porque si tenemos que cambiar el uso de suelo, tenemos que hacerlo para el beneficio de muchos vecinos del cantón que hoy en día están desocupados. Entonces, le entiendo a don Beto que conocen el actual plan regulador recientemente aprobado. Obviamente, el plan regulador contempla zonificaciones para uso de suelos. ¿Cómo estamos? Porque, a ver, don Beto, le estoy entendiendo que si hay que cambiar algo, pues se cambia. Y el último plan regulador tardó 20 años en aprobarse. ¿Cómo? Sí, pero vamos a estar muy viejitos como para ver esos cambios. Don Marvin, quiero hacerle una pregunta. Quiero aclararle lo siguiente. Este plan regulador que se aprobó ahora fue aprobado, se hizo en el periodo 2010-2016. No es como dijo el actual alcalde, que fue una lucha de ellos. No. Eso lo hicimos nosotros. Y cuando yo dije que por qué no mandaban eso al limbo y que fuera el limbo que dijera si había que hacer correcciones, Luis Carlos Villalobos me dijo a mí, voy a darle una revisión. No sé cómo un doctor va a analizar un proyecto como este tan serio. Y estuvo ahí guardado 7 años. Y hasta ahora que el limbo dio el visto bueno. Pero eso no fue un proyecto de esta administración, fue en el año 2015, por ahí se terminó, ¿verdad? Entonces hago esa aclaración para que muchos no se rasguen las vestiduras. Gracias, don Beto. Sí, la aclaración es válida y estamos totalmente anuentes a entender eso. Y por eso hablo de que tomó 20 años una aprobación de un plan regulador. Bueno, gracias a Dios ya lo tenemos, pero sí, si así siguen caminando los cambios que se plantean a nivel de candidaturas en cuanto a uso de suelos y demás, que obviamente tienen que estar dentro del plan regulador, pues es preocupante poder ofrecer algo tan al aire, tan abiertamente, conociendo la tramitología que estas cosas llevan. De ahí mi duda. Hablando de plan regulador, uno de los proyectos que ustedes acaban de mencionar, y créanme, yo aplaudiría, a mí me encanta todo lo que sea asistencia social, va de la mano con mi pensamiento y con lo que yo creo. Pero me hablan de hacer torres familiares de 300 unidades habitacionales. Por lo menos eso lo entendía don Saúl en una de sus exposiciones. Dentro de estos terrenos que tiene la municipalidad por dádiva que se le dio por proyectos realizados. Esas torres, me preocupa conocer cuál es el fundamento económico para poder hablar de un proyecto de esta magnitud. ¿A quiénes estaría dirigido? Ya le entendí que es a personas de escasos recursos, pero por más escasos recursos también tienen que tener alguna capacidad de pago, porque el municipio no puede hacer una regalía de semejante magnitud. Y si estas torres están dentro de las zonas, que así lo indica el nuevo plan regulador,
si es viable poder hacer esto. Eso lo han estudiado, lo han analizado, para no dejarlo como una propuesta en el aire nomás. Sí, claro que sí. Hay algo muy importante. El plan regulador pueden cambiarse muchas cosas. La ley lo permite. Hay cosas que pueden ser cambiadas por el pueblo. El pueblo tiene toda la autoridad para hacerlo. El pueblo lo puede hacer y nosotros vamos a gobernar para el pueblo. Y donde están esas propiedades, lógicamente les pusieron una traba en el plan regulador. Hay inconsistencias en el plan regulador. Claro que hay inconsistencias. Hay beneficios para unas personas y hay perjuicios para otras, lo cual no puede ser. Por eso le dije y le vuelvo a decir, vamos a llegar a la municipalidad a pedir informes, a hacer estudios de que todo lo que se ha hecho esté a derecho, valga la redundancia. Y para eso nosotros, no sé, hay varios lugares de España donde las municipalidades construyen proyectos habitacionales para la gente del pueblo. ¿Cuál es el sistema? Sencillamente, cualquier banco va a financiar la municipalidad. Cualquier institución que preste va a financiar a la municipalidad y la municipalidad tiene cómo pagar. Construir 300 viviendas para la municipalidad. Si nos ponemos a ver que una casa de interés social usted la hace con 7.800.000 colones y después la va a vender en 24 millones y medio, ¿quién se beneficia? El constructor. Nosotros la vamos a hacer en la municipalidad. Vamos a poner a trabajar la gente que hay en la municipalidad. Vamos a agarrar esos 8 que van a cambiar una paja de agua y solo trabajan 2 y 6 están viendo. Eso lo vamos a cambiar en la municipalidad. Eso lo vamos a quitar. Esos 8 que no hacen nada, lo vamos a mandar a construir condominios para el pueblo. Y no es que se les va a regalar, no. Eso que quede muy claro, no le vamos a regalar nada a nadie. Aquella familia que califique, esa familia va a tener derecho a una vivienda. Y si no, se les va a alquilar. La municipalidad es una empresa, es un gobierno autónomo, se rige por sus propios recursos. Y la municipalidad puede perfectamente hacer un condominio de 100, 150 habitaciones y alquilarlo. Más que somos, como dicen, un cantón dormilón. Y más que en el plan regulador dice muy claro, dice, es obligación de la municipalidad velar y erradicar las viviendas y tugurios y las miserias de los habitantes del cantón. Ese es nuestro amparo, esa es la ley que nos va a llevar a hacer eso. Además, la Constitución Política de Costa Rica dice muy claro, todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. Esos son nuestros dos amparos. Eso es nuestro fundamento jurídico. La Constitución Política y el plan regulador que dice muy claro, es obligación de la municipalidad velar y erradicar la pobreza extrema de los habitantes de nuestro cantón. Ahí, en eso se va a fundamentar nuestra actitud de gobierno y que el Código Municipal también nos faculta para hacer y erradicar la extrema pobreza en el Cantón de la Unión. Don Alberto comentó sobre el tema habitacional y el crecimiento que ha tenido este cantón. Por lo menos personalmente sí lo hemos expuesto en Crónicas de la Unión y lo he dicho en múltiples ocasiones, que el cantón durante los últimos 20, 25 años ha tenido un crecimiento totalmente desordenado. Y no hace falta como ponerse unos binóculos para verlo. Hay construcciones ilegales por todo lado y no existe ni ha existido un control de parte de la misma municipalidad para frenar esto. El recién publicado plan regulador
incluye un reglamento de desarrollo sostenible. O sea, que supuestamente, porque también lo he dicho en múltiples ocasiones, nada tenemos con tener un plan regulador con letras de oro si la misma municipalidad no hace que se cumpla. ¿Qué piensan ustedes sobre ordenamiento urbano y sostenibilidad ambiental? Don Beto. Sí, Leo. Concepción, lo que tenía que desarrollarse en 30 años, se desarrolló en 10. Y yo lo dije, paremos las urbanizaciones porque las carreteras son las mismas, porque los que llevaron a cabo todo este proyecto de urbanizaciones nunca vieron la situación vial. Y ahora tenemos problemas. Las tuberías del agua son las mismas. ¿Y cuántas viviendas hay en Concepción? Son cientos de casas que tienen problema de salidas de vías, donde se saturan. Tenemos problemas del agua porque nunca, nunca, no sé con qué fines en la municipalidad no vieron todos estos puntos. Y hoy, y dentro de unos pocos años, la problemática va a ser más grande todavía. Y cuando se hicieron los planes de cómo ampliar el asunto de las tuberías para el agua, el asunto de pedirle a los empresarios, el caso de, vamos a poner donde está la IRIX, de ahí para arriba, eso es un trillo. Y por ahí mucha gente tiene que viajar para buscar vías de acceso, porque las demás están saturadas. Y eso fue uno de los problemas que tiene que verlos la municipalidad, sobre todo el departamento de Dideco. Han ignorado muchas cosas. Ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental. ¿Cuál es la posición de nuestro pueblo? Nosotros, nuestro plan de gobierno va a ir en armonía con el ambiente. Para que haya equilibrio en la vida, se ha demostrado, para que haya equilibrio en la vida y para que nuestro cantón tenga equilibrio, tiene que haber una equidad entre la infraestructura, el urbanismo y el mantenimiento ambiental. Eso no lo vamos a cuestionar nunca. Nosotros somos amantes de todo lo que es ambiental y ahí vamos a estar protegiendo hasta donde la ley nos faculte. Para eso hay una ley ambiental, para eso hay una ley de biodiversidad, para eso nos vamos a sujetar a la ley. No vamos a hacer nada fuera de la ley. Nada. Don Marvin. Sí, yo estoy de verdad escuchando y créanme con muchísima atención esto de desarrollo versus ambiente, que siempre ha sido polémico y difícil de poder amalgamar en alguna medida. Y por supuesto a todos los electores y habitantes del cantón, cuando nos hablan de ambiente, salta a la memoria inmediatamente nuestras reservas naturales, nuestras áreas protegidas. Justamente mucho del discurso de nuestro pueblo el día de hoy ha sido en función de ayudar a la gente de menos recursos, incluso con habitación, otorgándoles hasta donde es posible un techo digno y demás. Sin embargo, lamentablemente tenemos resoluciones judiciales que hablan de desalojos en la zona protegida de la Carpintera, donde no van a poder excusarse de ninguna manera y habrá que ejecutar en algún momento. ¿Qué soluciones tiene nuestro pueblo para esta pobre gente que, aunque ilegalmente, necesitan y requieren de un techo digno? Bueno, yo creo que lo que hace nuestro alcalde, el próximo alcalde nuestro, el asunto de las viviendas, para desalojar esas. Yo hablando, una ocasión hablé con el alcalde y con el vicealcalde, pero con hablar con una estatua, porque les dije que se están comiendo el cerro de la Carpintera. ¿Y qué han hecho? Nada. ¿Tienen un proyecto? ¿Tienen alguna ley? Nada. No tienen nada de nada. Ese cerro, no sé, en unos pocos años, creo que se lo van a comer. Lo más interesante aquí es llevar a cabo esos proyectos, traer empresas de afuera que ayuden en este campo. Pero sí es problemática el asunto de la vivienda, porque, hablemos así, desgraciadamente el Cantón de la Unión
Recuerdo cuando éramos 7.000 habitantes, hoy son 120.000, y si hacemos un estudio, la mayoría de gente son gente extranjeros del norte, del sur, que han venido aquí a Costa Rica y nos han complicado todavía la situación. Pero yo creo que, como que decía nuestro futuro alcalde, a través de la empresa privada, perfectamente podemos llevar a cabo un proceso de darles para desalojar esa situación que se está dando en la carpintería. Decía usted, don Adalberto, ahorita, mi estimado don Beto, yo creo, casi que voy a citar sus propias palabras, yo creo que se van a terminar comiendo ese cerro. Yo espero que no. Don Saúl, ¿cuáles serían las medidas paliativas justamente para evitar que eso vaya a acontecer? Bueno, no van a ser medidas paliativas, vamos a ir a arreglar el problema. Vamos a ir, el partido de nuestro pueblo, con la ayuda del pueblo, va a ir a arreglar el problema de la carpintera. A pesar de que no es un problema de ahorita, es un problema que se viene generando desde hace 4 o 5 gobiernos municipales, pero nos va a tocar a nosotros arreglarlo y ya tenemos la forma como arreglarlo. Se lo digo, ¿cuál es? Aunque la agarran los otros partidos, pero se la voy a decir. No, no, maravíllenos, porque va a quedar grabado que es primicia suya. Okay. Es sencillo. La municipalidad, para poder acatar las órdenes, ya hay órdenes de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Ambiental, del Tribunal Ambiental, de desalojos del Cerro y la Carpintera. Sí hay, claro que sí. Pero yo como alcalde, tengo que acatar esas órdenes. ¿Pero qué? También el pueblo que me va a llevar a mí, a la municipalidad y al partido Nuestro Pueblo, le vamos a brindar la solución de construir viviendas para toda esa gente que se va a sacar de ahí. Tenemos que darles una solución. No podemos llegar y echar a nuestros propios ciudadanos como perros de una vivienda. No se puede. No hay el sentimiento humano, un corazón, una ley que nos lleve a esa injusticia. Primero tenemos que hacer la cura y después vamos a darles la medicina. Y la medicina es creando torres. La Unión tiene donde construir. La municipalidad tiene donde construir. Lo que pasa es que en el plan regulador hemos dado prioridad a zonas donde no se va a aceptar interés social, donde solo se van a aceptar a casas de clase media para arriba. Pero ustedes, pueblo, ustedes pueden cambiar el plan regulador. Dice la ley que cuando es en beneficio de una colectividad, se puede cambiar. No está por encima del pueblo. El pueblo está por encima de intereses propios, de intereses de grupos que quieren aprovechar este plan regulador que está aquí. Pero si llegamos a la asamblea, no, perdón, si llegamos a la municipalidad de la Unión, no lo vamos a permitir. Vamos a gobernar para el pueblo y vamos a darle la solución al pueblo y le vamos a dar una solución integral. Va a haber solución de seguridad ciudadana, va a haber empleo ciudadano, va a haber viviendas de interés social. Porque todo es integral, mis queridos pilaricos, todo es integral. Si tenemos una buena seguridad, vendrán más empresas. Si nosotros, como grupo organizado, yo como su futuro alcalde, me reuniré con esas empresas. Es más, ya me he reunido con varias empresas y me dicen, queremos crear más centros de negocio en la Unión, Concepción y en varios lugares, pero nos dan seguridad. Les dije, sí les doy seguridad, pero se comprometen a darme la bolsa de empleo de cada negocio de esos, meterla en la municipalidad y que la municipalidad se encargue de llamar a todos nuestros jóvenes, a todas nuestras mujeres que no tienen trabajo, y darles prioridad a ellos. Lógicamente, si no cumplen las expectativas de la empresa, pues ellos buscarán fuera del área
de la Unión, pero le darán prioridad a la Unión, prioridad de emplear a nuestros jóvenes para sacarlos de la drogadicción, para sacar a nuestras jóvenes de la prostitución, porque ustedes saben que este cantón solo hablamos de drogadicción, pero no hablamos de prostitución. Hay muchas zonas de este cantón donde las jóvenes se prostituyen para poder ayudar a sus padres con la comida, con el pago de la luz, con el pago del agua, con el pago del alquiler. Y eso no lo podemos permitir en una sociedad civilizada. Necesitamos trabajar para el pueblo, necesitamos servirle al pueblo y no que el pueblo, y no nosotros irnos a servir del pueblo. Bien, de mi parte, y ya como corolario de esta excelente conversación que hemos sostenido, yo quiero agradecerle a los tres caballeros del Partido Nuestro Pueblo que nos han acompañado en esta tarde, agradecerles incluso el tiempo extendido para el programa y por haberse enunciado tan abiertamente en todos y cada uno de los planes y propósitos que tienen para este nuestro querido Cantón de la Unión. Aquí estamos y posiblemente, salvo que el Señor disponga otra cosa, aquí nos vamos a morir en esta bella tierra que está a los pies de la carpintera. De mi parte, caballeros, un gusto poder saludarles. Al único que no conocía, por lo menos ni siquiera por medios virtuales, era don Saúl. A don Beto Triguero, sí, ahí está don Beto, todo un elemento representativo aquí en el cantón desde la peluquería, don Beto. Y, por supuesto, qué gusto saludar a don Orlando, que lo he visto también en algunas otras organizaciones, sobre todo como líder comunal. Muchísimas gracias de mi parte, señores. Un placer haber compartido con ustedes en esta tarde. Muchas gracias, José. Gracias. Para el próximo mes de enero estaremos organizando un debate de candidatos aspirantes a la alcaldía. ¿Estarían ustedes dispuestos a participar en él? Claro que sí. Claro, sí, señor. También agradecerle a usted, don Leo, por la oportunidad. La oportunidad tan grande que nos ha dado por medio de este gran medio, Crónicas de la Unión, de llegar al pueblo que no nos conoce, de llegar a ellos y externarles toda nuestra preocupación y todos nuestros proyectos. Faltan más, faltan muchas cosas, falta infraestructura, falta levantar la educación de la juventud, nos falta el colegio de Dulce Nombre, que ha sido un colegio que ha sido ofrecido ya hace montones de años y no lo han concluido porque no ha habido voluntad política para hacerlo. Pero nosotros les prometemos que vamos a llegar hasta donde nos permite la ley, a ayudarle al pueblo de Dulce Nombre a crear ese colegio con el cual tanto han soñado. Igual Concepción, ayudar a Concepción, que ya no da abasto en vivienda, pero sí se pueden poner negocios buenos ahí donde puedan dar trabajo a la juventud. Igual San Diego, en el Cerro de la Carpintera, vamos. Pilaricos, vamos a ayudarles a arreglar ese problema del Cerro de la Carpintera, con voluntad, con unión, no vamos a llegar a imponer nada, vamos a llegar a hablar con ustedes como hablan los seres humanos y tratar de buscar una solución integral para el problema de la carpintera, porque también necesitamos el medio ambiente, necesitamos restaurar ese cerro que es el pulmón de la Unión y de Cartago y de gran parte de San José. Necesitamos algo muy importante que se nos quedó por fuera, pero no lo preguntaron, el problema del agua. Somos el cantón del agua y tenemos la solución para que no se pierda todas esas toneladas de metros cúbicos de agua que se desperdician. Tenemos la solución, Pilaricos, para que a ninguno de ustedes le falte el agua, para que a Río Azul a las 12 del día no le quiten el agua, para que a Concepción no le quiten el agua. Pero tenemos voluntad de ir a trabajar por ustedes. Vamos a trabajar por ustedes. Pilaricos, muchas gracias a don Leo, muchas gracias a su acompañante por servirnos. Y no se les olvide votar morado y azul, Partido Nuestro Pueblo, en las tres papeletas, porque necesitamos mayoría, necesitamos en la papeleta de síndicos que voten por nosotros. Porque los síndicos son los que van a hablar por ustedes en el Consejo Municipal. Necesitamos los regidores, voten por los regidores de nuestro pueblo, de la bandera morada y azul.
para que sean los regidores, los representantes, los que batallen, los que peleen por ustedes en el Consejo Municipal para lograr todas estas metas. Porque solos no podemos hacer nada. Si no tenemos el apoyo en el Consejo Municipal, no podemos hacer nada. No queremos ser elegidos como alcalde con 5,000 votos. Queremos ser elegidos por lo menos con 30, 40 mil votos del Cantón de la Unión, para tener mayoría y poder trabajar por el pueblo de la Unión. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Don Leo, rápidamente, don Leonardo Romo, y rápidamente, muchas gracias. Aparte del agradecimiento, reiterar, el debate es presencial y se va a realizar el 13 de enero a las 2 de la tarde en la Escuela Central de Tres Ríos, para que tengan la bondad de tomar nota. Y rápidamente también el tema del recurso hídrico, sí lo teníamos acá, pero el tiempo nos ganó. Sin embargo, tema obligatorio, caballeros, para el debate 13 de enero 2024, 2 de la tarde, Escuela Central de Tres Ríos. Muchas gracias de nuevo y buenas. Gracias, pueblo de la Unión. Bueno, gracias, votar. Gracias. Morado de Azul, partido nuestro pueblo. Tres papeletas por ustedes, pilaricos.